Orlando Sánchez, entrenador del Hesperides, una derrota. ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, partido, la verdad que estuvo un poquito parejo en fases. Hubo fases que ellos dominaron, sobre todo el inicio de la segunda parte. Ellos tuvieron 10, 12 minutos ahí muy buenos de juego y encima en ese momento nos hicieron dos goles en balón parado, muy bien ejecutados por ellos, mal defendidos por nosotros en algún momento. Pero yo creo que al final fue un partido igualado en momentos y lo decidieron ellos con esas dos jugadas, sobre todo, que rompieron bastante la línea, ¿no? Porque justo habíamos metido nosotros un gol y estábamos ahí intentando meternos en el partido y nos vino el tercero seguido y nos rompió un poquito ya el poder remontar. Has tomado las riendas del equipo recientemente. ¿Qué es lo que le falta al equipo para hacerlo a tu estilo de juego? Bueno, normalmente lo que necesitamos es un poquito de tiempo, ¿no? Porque estamos recién llegados y un poquito de tiempo para que la gente asimile un poquito lo que queremos plasmar en el campo. Pero bueno, no estoy descontento con el equipo en líneas generales, pero sí que es cierto que necesitamos un poquito de tiempo para irnos acostumbrando a lo que queremos hacer dentro del campo. Hay que intentar que salga, por lo menos. Suerte.